¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches. Aquí estamos en el Centro Cultural para contarles a ustedes cuáles son las novedades cinematográficas de esta semana aquí en el Palacio de Exhibición de Cine. El estreno absoluto y específico es una película de animación de los creadores de La Era del Hielo, que desarrollaron un sistema de animación novedoso, como así también revolucionario. Presentan esta nueva aventura que se basa específicamente en el Brasil y con un guacamayo viajante que vive diversas aventuras. Excelente película, muy divertida, se los puedo asegurar. Y a partir de este momento, y como es nuestra sana costumbre, les vamos a mostrar a ustedes algunas imágenes de Río, novedad absoluta que se exhibe aquí en el Centro Cultural durante este fin de semana. ¡Wow! Tengo una araña en la espalda. Solo es una hoja. Hoja, te lo dije. Sé que no soy un pájaro bonito. Aquí tienes. Tienen suerte de conocer a Rafael. Y Rafael conoce a todo el mundo. ¿Crees que esto sea seguro? ¡Seguro que seguro! Si algo sale mal, ¡griten muy fuerte, porque no oigo bien con esta cosa puesta! Río, tranquilos, es un profesional. Y la verdad tampoco veo muy bien con esto. ¡Pobres! Venga a ver Río, la va a pasar realmente muy bien. Como también la va a pasar bien si viene al Centro Cultural a ver este ciclo de cine argentino que año tras año acostumbra a organizar el ciclo de cine argentino, la gente de la Municipalidad de Venado Tuerto. Este año, lamentablemente, una de las figuras emblemáticas que empujaba este ciclo de cine año tras año, no está entre nosotros. Adelaida Peralta organizó esto durante muchísimo tiempo y esta va a ser la primera vez que físicamente no está, pero seguramente está aquí con todos ustedes para poder disfrutar de algo que la apasionaba, el cine. Y justamente las películas que exhiben durante este fin de semana son variadas y realmente muy buenas todas. Esta, por ejemplo, es una de ellas. La tiene, ganó el Oscar hace poco, es El secreto de sus ojos. Dígame una cosa, cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetuo. ¿Sabes quiénes son? Mike Hammer, boludo. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. ¡Eres cagón! ¿Le puedo pedir un favor? No se meta. Otra muy buena película a tener en cuenta es El mural. Se exhibirá en este ciclo de cine argentino. Esta película también estuvo nominada a ser tal vez candidata a los premios Oscar. No lo logró, sí logró que Martina Guzmán en este año sea una de los jurados en Cannes. Jurado presidido ni más ni menos que por Robert De Niro. Carancho también durante este fin de semana. Thank you.
y una película tal vez no tan profunda como las tres anteriores, pero apunta directamente a pasarla bien. Protagonizada por Adrián Suar, igualita a mí, también durante este fin de semana. Me banqué que me eches, que me ignores. Tu vida pelotuda de Playboy 60 años te. Yo soy esto lo que ves, te gusta bien, si no te vas, Aileen. ¡Te vas a quedar solo! ¡Te vas a quedar solo! Father, father. What's going on? Hola. Freddy, me encanta cómo te queda esa bata. Acá, mira por la ventana. Corto el resumen de esta semana. La película Río, de animación, y Ciclo de Cine Argentino, aquí, en el Centro Cultural. El estreno a nivel nacional también es una película que tiene que ver con el cine argentino. Protagonizada por Arturo Puig y Guillermo Francella, Los Marcianos se estrenó durante esta semana. Aparentemente le está yendo muy bien en cuanto al reconocimiento por parte del público que aborda las salas semana tras semana. Seguramente en algún momento esta película vendrá aquí, a la ciudad de Venado Tuerto. Para que la vaya teniendo en cuenta, aquí le mostramos algunas imágenes de Los Marcianos. Guillermo Francella es Juan. ¿Se chocan las cosas? No. Arturo Puig es Luis. Luis se cayó en un pozo. Ellos son hermanos, pero están distanciados. Si vos no lo llamás, Juan no va a venir. Llamalo, arreglá para ir el domingo. Que me invite él si quiere que vaya. Los Marcianos, estreno 14 de abril. ¿Hace cuánto que no llamás a tu hermano? Muchas gracias por estar ahí. Esto fue el cine aquí, en el Centro Cultural. Venga, acérquese, la va a pasar realmente muy bien y espero que disfruten de estas recomendaciones. Ahora nos vamos al piso. Seguramente José tiene muchas más cosas para mostrarles. Realmente muy interesantes todas.